Bueno, yo el primer desafío fundamental que veo es que en relativamente poco tiempo hemos pasado de falta de información a un exceso de información. Y esto, lógicamente, genera retos, genera cambios estructurales, incluso a nivel organizativo. Yo creo que la primera respuesta a esta realidad actual tiene que ver con ser capaz de identificar las métricas clave. Aunque tenga mucha información, tengo que tener el suficiente conocimiento de mi marca para entender cuáles son los indicadores que realmente reflejan el rendimiento y el resultado que estoy obteniendo con mis acciones de comunicación. Y el siguiente reto tiene que ver más con la realidad actual de consumo de medios. La fragmentación de audiencias, la atomización de soportes es una realidad. Tengo cada vez más volumen de medios a mi disposición, pero a la vez es cada vez más complicado construir audiencias masivas. Y en lo que tiene que ver con el efecto de mis campañas, pues la creatividad a día de hoy es un reto, sobre todo porque tenemos que todos como industria entender cómo puedo generar campañas de éxito en un dispositivo como es el móvil, que genera unos comportamientos de uso completamente distintos a otros medios. En mi opinión, yo creo que las métricas tradicionales, más que las métricas, lo que puede estar quizás en entredicho, lo que tenemos que evolucionar son las metodologías. Yo creo que a día de hoy estamos en la era del Big Data, significa que como marcas, como directores de marketing, tenemos un volumen tremendo de información a nuestro alcance para entender lo que está ocurriendo con nuestras marcas. Y lógicamente tenemos que tener las herramientas, los instrumentos necesarios para aprovechar todo ese conocimiento. Las métricas deben seguir siendo las mismas. Esencialmente lo que tenemos que buscar con nuestras campañas es entender a cuánta gente llego, cuál es la audiencia que he conseguido generar, cuál es el impacto que he conseguido con mi campaña, hasta qué punto he conseguido cambiar la percepción de la marca en el sentido que realmente pretendía con mi campaña. Y por último, entender si además en términos de ventas o en términos de variables que estén más relacionadas con el negocio directamente, también he conseguido generar los efectos, los impactos que pretendía con mi acción. Básicamente es adaptar metodologías, seguir basándonos en las métricas que constituyen el núcleo esencial de lo que es la eficacia publicitaria. Yo destacaría fundamentalmente los modelos, la capacidad que debemos generar de analizar grandes volúmenes de información y modelizar de manera que podamos extraer conclusiones relevantes que tengan impacto en la toma de decisiones y combinar este tipo de metodologías con análisis más cualitativos que me expliquen el porqué, entender los comportamientos, entender las estructuras de consumo. Y luego, digamos, nutrir esa información con análisis que nos permitan entender cuáles son los factores, cuáles son las razones por las cuales estamos viendo determinados comportamientos que tienen un impacto directo en el rendimiento de mis campañas y en el rendimiento de mis marcas. Yo creo que esos no son los factores clave a la hora de entender cómo debemos enfocar la medición en la realidad actual de consumo de medios.